en nuestras costumbres y pues esto es lo que tratamos de hacer aquí. Lo que queremos darles a entender es que pues, somos muy ricos en muchas cosas y pues este es solamente un ejemplo. Como comentaba hace rato la muchacha, realmente para nosotros es un orgullo que esto se pueda difundir, ¿no? Que pueda llegar a más personas. Igual sabemos que el náhuatl que tal vez nosotros hablamos pues es diferente al náhuatl que existe en otras partes por las variantes que hay. Uh-huh. Pero bueno, la intención pues fue mostrarlo lo más realmente posible que es como tal. Gracias. Nican mexen tlapalohuana, no tocan dominga, no nani ewane pa Veracruz, nican ni pie miakshiwit, ni así conojo ni cuecuetzin, na no ni yolpa ki pampaniquita, que in tech la estoltir, que pani panita mawisoli, ni kamatin el nelia pampa. Tu Juan ne tu cham nelia que ni ti tine mi pampa kipia ti monesh ti licen tu Juan tu cham puyuwa Juan animech la escama tilia pampa nelia cualin inesken pani amo que India María te chlalisken. Bueno, lo voy a decir un poco en español para la mayoría. Lo que les quise decir es, les saludé en la lengua náhuatl. La lengua de nosotros, siéntanlo de ustedes, porque tenemos muchos náhuatlismos en español. Y también ustedes hablan náhuatl, como dice una canción. Ajá. Nuestro español mexicano está lleno de palabras náhuatl. Si ustedes se ponen a investigar, tiene muchas palabras náhuatl y yo agradezco aquí a la señora Tere, a todos los que hicieron este trabajo, porque de verdad en nuestros pueblos no nos conocen. ¿Por qué? Porque no conocen nuestros pueblos. Yo también soy de pueblo y hablo náhuatl de la Huasteca Veracruzana y yo llegué desde hace tiempo aquí en la ciudad. Entonces, digamos que esta tiene otra mirada, esta película, una mirada más cotidiana de los pueblos. No es la India María de que o el indígena que siempre es sirviente, porque en las películas siempre nos ponen como sirvientes. ¿Por qué? Porque es esa estigma que se tiene a los pueblos. Y yo digo, ¿por qué estigmatizamos tanto lo nuestro? Si somos nosotros. Entonces, como dice el compañero Jorge, pues se están haciendo intentos, o sea, varios intentos por parte de nosotros, de los pueblos, para que se conozca cómo vivimos. Nosotros somos personas igual que ustedes. Había una pregunta por ahí, que cómo los vemos nosotros a ustedes. Pues como personas, no son diferentes a nosotros. Nosotros los vemos como personas. Y también nos gustaría que ustedes nos vean como personas, no como indios tontos o como los atrasados. Porque no es que nosotros nos hagamos menos. La institución, la política nos ha hecho menos. No nosotros. Dice por ahí Bonfil Batalla que, o sea, el indígena asume de que a veces se hace menos, pero no porque quiere, sino porque todo el tiempo le están diciendo lo mismo, y se lo cree. Pero habemos muchos que no creemos eso ya, y estamos aquí luchando, y hay personas comprometidas. Aquí hay estudiantes del Politécnico que están haciendo sus intentos, valentía de la UNAM, en donde están haciendo intentos para aprender nuestra lengua. Una lengua que nos fue, digamos que, quitada desde hace tiempo, desde que llegaron los españoles. Tal vez no lo sepan, o tal vez sí, pero cuando llegaron los españoles, pues aquí se hablaba más náhuatl y otras 67 lenguas distintas.
distribuidas en distintas partes de México. Entonces, pues yo los invitaría más que cómo los vemos a ustedes, es cómo podemos relacionarnos como personas. Somos personas, yo les digo a los estudiantes, no somos de esos de antropología, que somos estáticos con taparrabos y con plumitas. Y no somos así, somos esto de lo que aquí el director muestra, una pequeña ventana, una mirada de un pueblo náhuatl. Y que varios pueblos, mijes, zapotecos, mixtecos, purépechas, estamos viviendo y estamos en lucha constante. Y tenemos que trabajar a veces sin pago para que nos reconozcan. Y les doy muchas gracias por este evento a todos los presentes y principalmente aquí a los que actuaron. Nimitz Lascama Tilia Teresa, sí.